La remodelación de este buque se basa en mantener la misma fisonomía y con el cambio de la unidad motriz, la cual está en pleno proceso, y la colocación de las maderas para el piso, con la que sería la última fase de la construcción. La calderería en sí es el que va armando el barco. Se va dando forma a las chapas o cortando. Las condiciones en que estaba eran paupérrimas. Al decir que estuvo 8 meses sumergido en el lago. Y a esta altura, imagínense, ya las chapas no van más. Es un trabajo delicado. Por el simple hecho de que vos tenés que copiar y tenés que darle la misma forma. Tal cual como estaba antes, lo copiamos. Bueno, para nosotros es de suma importancia porque todos los que estamos acá adentro, ¿quién no ha ido a la República de los Niños? ¿Y quién no ha visto este buque? Para mí, como veterano, para mí es un orgullo. Te digo así honestamente, un orgullo. Todos hemos estado arriba de ese buque, llevando a mis hijos y después me llevarán a mí. ¿Qué sé yo? No sé. Mirá, cuando lo vi al barquito acá, creo que hasta inclusive, ojalá que me toque a mí, dije. Creo que dije así. Quería que me toque el trabajo. Y por suerte me tocó.